La estrategia para que Canarias sea una sociedad climáticamente neutra y teniendo el año 2040 como meta pasa por 5 objetivos: la reducción de gases invernadero, la mejora energética, la implantación de renovables, la movilidad sostenible y una emisión contaminante nula. Está en marcha una campaña de subvención para el autoconsumo, para que la gente pueda colocarse placas solares y baterías, y que el próximo año, con cargo a esos 470 millones de la Estrategia de Energía Sostenible Canaria, va a haber un incremento importante de las ayudas, pero sobre todo con un perfil social. La ciudadanía lo notará en cambios como el fomento del consumo de energías limpias o del transporte eléctrico, pero también las pymes tendrán que establecer objetivos menos contaminantes. Para ello contarán con un comité asesor. Sí articulará medidas específicas para acompañarlos en esa transición. En cuanto a los vertidos al mar, existen partidas específicas para solventar este problema, por lo tanto, es previsible que en los próximos años este problema pueda quedar resuelto de manera definitiva en Canarias. Una agenda que marca una estrategia climática, pero que exige un compromiso y un esfuerzo de toda la sociedad.